Ay, qué rico. Mangú, huevo, pan, café y jugo. Hace tiempo que no me comía un desayuno así. Ay, esto me recuerda a los desayunos que me hacía mamá en la República. Déjame probar esto. La verdad que todo está impregnada, tiene su ventaja y tiene su desventaja. Vamos a la desventaja. En maletay, unos pies de las hermosas formas de cuerpos. Y el paito, ay sí. Dicen que eso duele. Ay, pero no voy a pensar en eso. Vamos a la ventaja. Una tañoña, se puede poner changa. Uno puede baguiar, uno le pueden dar antojo y los maridos se lo cumplen a uno, pues eso de la bajariga, tú, oye. Pero lo más importante es, ¿sabéis? Que una tiene una vida hacia adentro de unas, que aquí adentro hay ostro. Y ese ostro es el que le da el sentido de ser mujer. De seis madres. Tenéis un hijo es la cosa más maravillosa del mundo. Claro que sí, que es la cosa más maravillosa del mundo, muchachos, olvídate. Ah, un hijo es lo que une a las parejas y los transforma en una familia, ¿viste? A mi María. Tasto, pero qué Ah. lindo te quedó eso. ¿Viste? Es que te apareció hoy con aire así de poeta, filósofo y loco. Lo de poeta y lo de filósofo te los creo. Lo Ah. de loco. Bueno, lo de loco, lo que pasa es que no te he enseñado todavía esto, porque eso es lo que me va a transformar en loco, mira. Mira lo que salió aquí, Ay, fíjate. no, mi vida. Ay, no, mi amor. ¿Qué? No. No. Periódico no. No quiero saber de nada para la priesta. De nada. Pero todavía yo no te he enseñado lo que te quiero enseñar y ya estás hablando y achacándoselo a la prieta. Sí, pero es que yo sé por dónde tú vienes. Pues yo te conozco a ti. Oh, cuando tú me enseñas el periódico, porque tú quieres algo para la grúa esa. No, señora. No sé. Mira, que un momentito. Vamos a poner las cosas en claro. No me le digas esa a la grúa, ¿viste? Porque ella tiene su nombre. Ella se llama La Prieta. La Prieta. No es ni la oscura, ni la negra, ni la. Eso, ¿entiendes? Es La Prieta. Eso es para ti, para todo el mundo. Además, no tiene que ver nada con La Prieta el asunto, tú sabes. Lo que yo te voy a enseñar a ti tiene que ver con La Prieta indirectamente, sí, vamos, tiene que ver con La Prieta, pero es para nuestro futuro, vamos, es para nuestro futuro. Déjame ver. Mira, míralo ahí, ese que está ahí, este. Vendo negocio de grúa por motivo de mudanza fuera del país. Ajá. Tengo que vender negocio propio de grúa. Ajá. Buen precio. Condiciones de custí. Para más información, favor de llamar al 793-8350. Esto está bueno. Está buenísimo, es tremendo negocio es eso, mira, 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 María. ¿y tú llamaste para averiguar en cuánto Pues vende claro ese que llamé, negocio? ya, Ah, rapidito, sí, ¿en llamé. cuánto lo venden? Lo venden peso. ¿Qué? Sí, ¿cuál era mi peso? Tasto Torre Toledo. Deja de estar hablando para adentro. Hazme el favor y habla por fuera y dime. Bueno, mira, lo venden en 50 mil pesos. ¿Qué? Pero Tasto, pero tú te has volvido loco. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar? Mira, ni lo puedo decir porque la boca se me queda chiquita. Difícil, difícil que se te quede chiquita. Mira, no, es que olvídate dónde vamos a sacar los chavos, olvídate. Yo lo voy a conseguir, olvídate. Adiós, mira esta. Además, es para el futuro de nosotros, así que Bueno, olvídate. Tasto, la única forma que hable con Don Luis. ¿Qué? No, no, deja eso.
Pero Tato, si Don Luis dijo que quería hacer un negocio contigo. No sé qué negocio va a ser. ¿Será de fiesta? ¿O de esto? ¿Cómo se llama? ¿De ron? ¿O de todo? No sé qué diablo. Porque yo no sé de televisión y Don Luis no sabe de bruja. Así que olvídate de eso. Mira, yo prefiero hacer las cosas yo. Ya está bueno de que Don Luis nos ayude, ¿oíste? Ya está bueno. Así que ya. Yo quiero hacer las cosas. En eso tú tienes razón, es verdad. Don Luis nos ha ayudado muchos. Sí, pues claro. Pero imagínate, ¿de dónde vas a sacar los cuentos? Olvídate, mira, olvídate de dónde hablaste. Olvídate. Yo busco a los chavos, como que me llamo Tato Torres Toledo. Adiós. Ay, Dios mío, ayúdalos. Ayúdalos a conseguir esos cuartos, por favor. Ay, el día está hot. ¡Tatito! Espera un momento. A mí no me digas tan... Adiós, pescuezo. Oigan, sí que tú haces caminando a pie. No voy a caminar con las manos, qué estúpido eres, mi Steve. Claro, tengo que caminar a pie con los pies, mi Steve. Lo que pasó fue, darling, que la guagua van sin mi quito. Ay, Dios. Se te quedó la guagua van esa, Choquín Pinga. Se te quedó, ay, Dios, ay. Ay, se te quedó la guagua. Tú ves que esa porquería, guagua, es una porquería. Mira, Lucillo, te preguntaron. No me preguntaron, mira, pero yo lo digo. Estúpido eres, mira, mi Steve. Déjame decirte, darling, que se me quedó, pero yo tengo suficiente dinero, atócate, porque yo tengo mi Guille's Jeans Salon Unisex and Dance Factory, mira, y puedo comprar otra guagua van, morirte, quédate muerto y podrido. Ahora mismo puedo comprar. Claro, tengo muchos chavos. Dios, tengo muchos chavos, ay, Guille, ¿tú tienes muchos chavos, entonces? ¡Claro! Tengo el banco virado. Tengo el banco virado. ¡A mi María, mi pana! ¡Ay, mira, me llenas de grasa! ¡Suéltame! ¡Mi hermano, ven acá! ¡Mira, tío, que me haces daño! Tú eres el padrino de todos nosotros. ¡Claro! Porque Altagracia es mi amiguita, yo la quiero muchas veces. Yo te quiero mucho a ti también, Guille. Sí, morí. Sí, tú eres mi amigo preferido, predilecto. Oh. Guille, préstame 50,000 pesos, Guille. ¿Cuánto? 50,000 pesos. Ah, 50,000 pesos. ¡Jamás! ¡Pero mira! ¡50,000 pesos! ¡Pero Guille! ¡Policarpio! Perdona. No falta. Ya son 4 veces que me he dado, porque el 4 que me han venido a fastidiar. Perdona, tú sabes que te estaba buscando como aguja en un pájaro. Pues no me busques como aguja, búscame como Policarpio. Mira, Policarpio, yo aquí, ¿qué tú haces bregando con ese motor ahí? Estoy almorzando aquí con el motor este. ¿Pero cómo va a estar almorzando si está bregando con el motor? Pues si estoy bregando con el motor, que estoy arreglando el motor del carro. ¿Pero de tanto hasta tú eres mecánico, Policarpio? ¿Qué dice ahí? Policarpio es handyman. Esto es un diploma. Pues ahí dice handyman, pero los handyman hacemos de todo. Si esto es de cajo, somos cajeros. Si esto es de cajetera, cajetero. Si esto es de avión, avionero. Somos de todos. Mira, Policarpio, yo quería hablar contigo algo, ¿verdad? Es verdad que nosotros, a través de los años, hemos tenido varios problemas, ¿verdad? Pero a pesar de todo, somos amigos, ¿verdad que sí? Definitivamente, somos amigos. Tanto ¿verdad? Y los amigos, somos amigos para ayudarnos en todo, ¿verdad que sí? Somos amigos para ayudarnos. Policarpio, si yo te pido algo a ti, tú me ayudarías. Para eso somos los amigos. Exacto. Policarpio, préstame 50,000 pesos. ¿Qué pasó? Tú no dijiste que los amigos somos para ayudarnos. Somos para ayudarnos, pero no para chavarnos. Pero espérate, ¿qué pasa? Si yo tuviese 50,000 dólares, yo compraba el Caribe Hilton, me casaba con Ketty, y tú sabes cuántos cuartos tenían para nosotros. No, hombre. Un montón, 300 y pico. Pues entonces. Pero, Policarpio, entonces no me vas a prestar los chavos. Pero tanto de ir a saltarte un banco. Ay, Dios, falta ya. ¿Tú te imaginas que yo salte un banco? Todo lo que va a sufrir, lo que sufriría Ketty. Policarpio. Necesito 50,000 pesos, Policarpio. Préstame esos 50,000 pesos. Asalte el banco tú, yo no. Ay, bajate. Ríanse. Ríanse de mí. No se apure que yo voy a conseguir los 50,000 pesos para el negocio. Y después, yo soy el que me voy a reír de ustedes. Ay, Dios mío, qué rico está esto. Ay, yo me estoy acabando. Esto no me va a dar a mí. Ya llené 2 tripitos, me faltan 3 más. Pero... ¡Ay, mira! Que ahí dejaron uno solito.
Uno nunca sabe si viene una guerra de momento. Si muero, que mueras alto. Ay, Dios mío. Mira, ¡ay! Tanto de mamuto. A ti era que te estaba buscando. La china grasienta. Mira, mira, basta ya de grasa, que bastante mírame, que me metí ahí ahora. Espera un momentito, espera un momentito. Yo necesito que tú me pagues los 600 pesos que tú me debes a mí desde hace 9 años. Hace tiempo que me debes esos chavos y necesito que me pagues todos los chavos que tú me debes a mí. ¿600 pesos que yo te debo? No, 600 pesos nada más no, más los intereses de 9 años, que eso viene siendo, voy a decir, son 600 pesos por 9 años más el interés. Vienen siendo 19.950 pesos. ¿Qué pasa? ¡Agua! ¡Voy ahora! ¡Agua! ¡Ay, con el calor que yo tenía! ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¡Aquí el agua! Ahora que llegue con el agua esa, mira, por haber llegado tarde con el agua esa, no te voy a pagar ninguno, chavo, nada. ¿Qué? Tómate la agüita para que pagues el trago amargo, para que te refresque. ¿Qué estará haciendo Tasto? El negocio este me tiene preocupada. ¡Ay! 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 ¡Ay, se movió! ¡Te moviste! ¡Ay, por primera vez! ¡Mi hija se movió! ¡Ay! ¡Yo voy a llamar a la muchacha! ¡Yo voy a llamar a la muchacha! ¡Ahora va a ser aquí! ¡Y recién está venido! ¡Enriqueta! ¿Cómo estás? Vine a hablar contigo un momentito. ¿Qué tú quieres? Mira, necesito un favor tuyo. ¡Sí! ¡Yo te limpio la prieta! ¡No! ¡Es que me limpio la prieta! ¡No, yo la limpio! ¡No! ¡Yo vine para hablar contigo! Don Luis, que lo llamé, porque tengo que darle unas noticias. Don Luis, su nieto se movió. ¡Se movió! Shopping Center, ¿no? Oye, ¿verdad? Qué casualidad. Nunca nos habíamos visto y yo siempre vengo aquí de 2 a 3 veces en la semana. ¿Ah, sí? Oye, Cari, ahora que te veo aquí, ¿verdad? Y eso, puedo aprovechar la oportunidad para hacerte varias preguntitas. Sí, Tato, ¿qué pasó? Ve acá, Cari, ¿cuántos años tú llevas trabajando con los jefes tuyos, esos raros? Bueno, yo tengo como 7 años con ellos. ¿7 años? Sí. Viajaño, es un montón de años, ¿verdad? Sí, porque yo soy buena, ellos no quieren perderme. Mira, Cari, ve acá, y perdona la indiscreción, ¿verdad? Y el presentamiento mío, ¿verdad?
¿Cuánto tú te ganas ahí? ¿Cuánto tú te ganas con ellos? Pues ellos me dan 1,000 pesos mensuales. ¡Rayo, 1,000 pesos! 1,000 pesos. Y en Navidades me hacen un regalo. Me dan 200 pesos en Navidad. ¡Rayo, pero Cari, 1,000 pesos son muchos chavos para una empleada doméstica. Son 1,000 pesos, digo. Porque yo soy buena. Esos chavos, digo, yo me imagino que tú no gastas esos chavos porque ellos te dan todo a ti allí, tú sabes, casa y todo, comida, ¿verdad? Sí, porque ellos no quieren que yo viva con mis papás, que mejor me quede allí por si me necesitan. Ah, mira, que una cosa, ¿y qué tú haces con todo ese montón de chavos que tú te ganas? Los tengo en el banco. ¿En el banco? Aquí cerca, yo tengo el banco aquí, ese es el banco mío. Mira, pero vea, tú tienes toda esa cantidad de chavos en el banco, espérate una cosa. Pues eso es que hay que hacerlo, Tato, porque es que dicen que el que ahorra siempre tiene. Cari, ve acá, te voy a hacer una pregunta, Cari. Ve acá, son 1,000 pesos mensuales, ¿verdad? 1,000 pesos mensuales. 1,000. Por 12. Es igual a 12,000. Sí. Por 7. Es igual a 84,000 pesos. Ya, ay, eso es un montón de chavo, Cari. Tú tienes 84,000 pesos en el banco. No, yo no tengo eso, tengo más. ¿Qué tienen más? Sí, porque como si tú no lo usas, ellos te van dando más y más y más. Ya, eso es lo que ellos me dicen. Ay, 84,000 pesos. Sí. Dios. Eso más o menos. Pero mira qué bien. Cari, ¿Y esta mochila estoy pensando para el bebé? Cari, ve acá. ¿Qué? Yo te puedo pedir un favorcito y tú no te molestas. ¿Qué pasó? Ya, te voy a pedir el favor más grande del mundo que tú me puedes hacer ahora mismo. ¿Cuál? De esos 84,000 pesos que tú tienes en el banco, tú me puedes prestar 50. Pues claro, Tato. Si tú eres como un hermano para mí, yo te los presto. Cari, tú me prestarías 50,000. Pero tú después me los devuelves. Pues claro que yo te los devuelvo, Cari. De verdad que tú me los prestas. Pues está bien. Mira, si el banco es aquí cerca, vamos un momentito. Ah, ¿cómo que vamos? Vamos ahora mismo, ¿eh? Sí. Vamos. ¿Quieres esperarme aquí en lo que yo voy al banco? Sí, claro que sí que te espero. Espérate, déjame ayudarte. Entra, mija. Ay, María, Dios mío. A la verdad que tú eres grande. Cari me va a prestar los 50,000 pesos para comprar el negocio. Dios mío, gracias. Ay, María. Ay, Dios mío. ¡Tato! ¡Ah! ¡Cari! Toma, ahí tienes los chavos. Ay, gracias, Cari. Gracias, Cari. Yo no sé cómo yo te los voy a pagar, pero yo te los voy a pagar. No te preocupes, no es nada. Tú me has hecho un favor, tú me has hecho el hombre más feliz del mundo, Cari. Es más, mira, Cari, dame acá la mano. Ahí está. Hermano, si me para tanto. Mira, yo me voy porque es que la baby me dijo que tan pronto terminara de hacer mis cositas, la fuera a ayudar allá a casa de Don Luis. Vete, no hay problema. Pero mira, guarda bien ese sobre, que no se te pierdan ese montón de dinero. Chacha, no, olvídate, Cari, mira, tú vas a ser la madrina del bebé. Tú vas a ser la madrina, olvídate. ¿Bebita? Sí, vas a ser la madrina. ¡Ay, qué bueno! Un abrazo. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Cari! ¡Gracias a ti! ¡Ay, María! Dios mío, aquí están los 50, Dios mío. Ahora voy y se los llevo al don. Ah, estos 50,000. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cari! ¡Cari, estos son 50 pesos, Cari! ¡Cari, son 50,000, Cari! ¡Oh, Cari! Ya, Enriqueta, pero cálmate, no tienes que llamar a nadie. Mamá, yo perdí. Pero Enriqueta, pero espérate, si nada más que el bebé se movió un momentico, ya. Un momentico, ya. Ya, y no pasó más nada. Ay, no pasó más nada. No, te puedes estar tranquila. Ay, ya se movió, Enriqueta, ya. ¿Cómo está? Ay, ya está ahí. El bebé se movió, ¿Qué? El bebé se movió en la panza. ¡Baby se movió! Ah, ¿qué para dónde usted va? Ah, yo voy a ver a Don Luis. No, usted no. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tato Torres Toledo. ¿Qué pasa? Ah. No está en la lista, usted no puede entrar aquí. Pero así. ¿Cómo que yo no puedo entrar aquí? Si yo siempre entro aquí a ver a Don Luis, ¿qué pasa? Bueno, su nombre no está en la lista, usted no puede entrar aquí. Mira, lo que pasa es que yo tengo que hablar con Don Luis, porque yo soy yerno de él, tú sabes. Usted no puede ser yerno de Don Luis, porque las niñas de Don Luis
Todavía no se han casado. Pero espérate, pero... Si sí, usted no es yerno, don Luis. No, espérate un momentito. No te me agites. ¿Oíste? No se agite usted. O sea, no te me alteres, ¿oíste? Ah, yo lo que te estoy diciendo es, mira, vamos a hablar claro. Ajá. Ah, yo soy el esposo de la sirvienta de don Luis. De la sirvienta no, de la empleada doméstica. Exacto, de alta gracia, yo soy el esposo. Sí, pero no está en la lista, no te puedo dejar entrar. Ay, yo parto, pero ¿cómo que tú no me vas a dejar? Pero espérate, pero... ¡Ah, pues no me dejes entrar, da! ¡Ah, sí, para allá, qué! ¡Ah, don Luis! ¡Don Luis! ¡No, no, para! ¿Qué pasa, tato? ¿Cómo está, don Luis? Yo bien, ¿y usted? ¿Qué hace por ahí? Ah, mire, lo que pasa es que yo necesito hablar con usted, ¿verdad? ¿Y por qué no está en la oficina? Ah, porque es que el sándalo este de ahí, el guardia, no me deja entrar. Pero oficial, déjalo pasar, que el barrio lo hice conmigo. Ahí no tiene ningún problema, yo le espero. Firme los papeles ahí, póngase el sticker de visitante. No, también, me tengo que poner el sticker. Claro, adiós, nos veo allá. Nos vemos, adiós. Con el permiso, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. ¿Usted es doña Meche? Sí, señor. Don Luis se pasa hablando de usted. Mire, yo tengo una cita con don Luis. Él me está esperando. ¿Cuál es su nombre, por favor? Tato Torres Toledo. Sí, un momentito, por favor. Dígame, Meche. Sí, don Luis, tengo aquí al señor Tato Torres Toledo, que tiene una cita con usted. Está bien, que pase. Gracias, Meche. Que pase, por favor. Gracias. Okay. Tato, acabe y entre. ¿Qué mucha vuelta usted le da las cosas? ¿Cómo está? Bien, don Luis. Pero no se ponga gao, ¿qué pasa? No me diga que tuvo problemas con la prieta. No, la prieta está bien. Está nunca falla. Eso no falla. Siempre hay que tener el entusiasmo en alto. Claro. Porque hablé con usted. Mire, Tato, no hay problema. Yo sé que usted quiere que yo le explique cómo es el asunto del bebé. Eso de ser papá primerizo es un problema. Pero mire, no tenga ninguna preocupación, porque cuando usted empieza a coger las clases de parto sin dolor, ahí le van a explicar todo. Usted lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones que le dan allí. Eso no es, don Luis. Pues entonces acabe y dígame qué es lo que le pero pasa. Pero si es que usted no me deja hablar. Pues entonces por eso, dígame. Mire, lo que pasa es que usted coge los topos. Ajá. Y no los suelta. Déjeme yo explicarle lo que yo quiero decir. Pues explíqueme, dígame. Mire, don Luis, yo le quiero pedir un favor, ¿verdad? Lo que pasa ¿otro más? Yo sé que nosotros le hemos pedido muchos favores a usted, don Luis, porque usted siempre es que ha sacado la cara por nosotros. Pero si no me ve la cara, ya la tengo aplastada de tantas veces que saco la cara por usted. Ay, a don Luis, qué gracia. Sí me gusta verlo reír. Tato, de tiempo que nosotros nos vamos a dar unas cervecitas por ahí. Vamos a ver. Se lo tiene muy amarrado, Tato. Acuérdese. No deje que se le trepe encima desde temprano en el matrimonio. Yo la advertí a usted en la boda. Don Luis, olvídese de eso, no se preocupe, que vamos a irnos a dar los palos. Vamos a resolver este problema. ¿Pero cuál es el problema? Cabe, dígame, Tato. Don Luis, yo necesito que usted, me preste un dinero ahí. 50 mil. Pero, Tato, no hable para adentro, caramba. Don Luis, yo necesito que usted me preste 50 mil pesos. Ah, 50 mil pesos. No hay ningún problema. ¡50 mil pesos, Tato! ¿Pero para qué te pides 50 mil pesos? Bueno, ¿se lo va a meter en la prieta también? No, no es para la prieta. ¿Y para qué es, entonces? Salió un negocio ahí en el periódico de un clasificado, ¿verdad? Que un don que está vendiendo un negocio de grúa. Déjame ver. Por mudanza fuera del país tengo que vender negocio próspero de grúa. Eso está nítido, Tato. Ajá. ¿Y usted lo llamó y habló con él? Sí, ya yo fui y vi todo el asunto y entonces, pues, 50 mil pesos me pidiendo. ¿Y dónde es el negocio ese? Ahí en Cagua. ¿En la carretera de Cagua? Entonces usted se va a pasar con la prieta paseando por la carretera de Cagua. Qué bonito, ¿verdad? Qué ejemplo para el hijo suyo. Yo no tengo ningún reparo en prestarle el dinero. Yo le doy un cheque ahora mismo para que usted vaya a comprar el negocio. Lo voy a hacer al nombre suyo, usted lo certifica y se lo lleva entonces al señor. ¿Está bien? Usted me va a dar cheque, don Luis. ¿Seguro? Yo no tengo ningún problema con usted, ningún reparo. Yo, Luis, esa libreta es pesada. Está pesado, está Luis, esa libreta. Seguro que sí. Aquí tiene. Pero con una condición. Ah, sí, olvídese. Usted tiene que poner a Frankie de administrador del negocio. Olvídese, yo acepto cualquier cosa, don Luis, gracias. Pues arranque, que no me vaya a perder el negocio. Lo juego, don Luis. Le pasamos los detalles. Ay, María, mira, 50 mil pesos. Frankie.